Hola, hola, ¿cómo estamos? Bienvenidos una vez más aquí a mi canal Mi Mundo con Cupones. Pues bueno, ya me entregaron el ad de la tienda de CVS, mis chicas. Ya tengo por aquí el ad de la tienda. Comienza julio 26 y termina agosto primero. ¡Wow! ¡Qué rápido se ha ido el tiempo! Así es que bueno, vamos a comenzar con las ofertas. Se viene más o menos, así es que bueno, vamos a estar viendo qué sorpresas nos trae por aquí la tienda de CVS la próxima semana. Les doy la bienvenida, como ya saben, por favor ayúdame a compartir mis videos. Si aún no te has suscrito al canal, suscríbete al canal, y si te gustan mis videos, por favor regálame un like. Así es que bueno, comenzamos. Bueno, pero aquí vamos a comenzar diciéndoles que la oferta de lo que es la página de principal, ok, la oferta de gastas $30 y te van a estar dando $10 en extra back, se va a quedar nuevamente para la próxima semana. Creo que ya sale el nuevo PG de agosto, así es que creo que ya para la próxima semana sale el PG de agosto. Eso quiere decir que vamos a tener cupones nuevamente, así es que si ustedes tienen la oportunidad de obtener sus cuponcitos, pues bueno, se regresa a la oferta de los jabones junto con pañales, Pantene, y vamos a estar viendo qué más productos nos van a estar dando por aquí. También por aquí la máquina roja nos dice que nos va a estar dando un cuponcito misterioso para los productos de L'Oreal, así es que bueno, hace que esta oferta quede a mucho mejor precio. Así es que bueno, les voy a estar presentando tres escenarios de lo que será esta oferta, ya que pues bueno, incluye bastantes productos. Esa parte no me gusta porque pues hay que decidir qué oferta es la que quieres realizar. Así es que les voy a estar presentando tres escenarios de lo que es la compra de gastas 30 y recibes 10, y ustedes van a poder decidir depende a los cupones que ustedes tengan disponibles, ok. Así es que bueno, vamos a empezar con la primera oferta. Bueno, la primera compra que les voy a traer por aquí va a ser comprando los productos de Thai combinándolos con los productos de Pantene. Recuerden que ustedes van a poder hacer las combinaciones que ustedes necesiten, ok. Aquí solamente estamos haciendo una opción de compra, ok. ¿Cómo sería su compra? Sería comprando un producto de Thai de esos de los de las botellas más grandotas. También sería agregando tres productos de Pantene. Los Pantene van a estar al precio de 3 por $12. Estaríamos agregando también una pasta dental de Crest, y también estaríamos agregando un paquete de Tide Pods de $4.94. Aquí se lo van a imaginar, porque como ya saben, aquí en esta tienda donde vengo a hacerlo, están bloqueados los Tide Pods, ok. La bolsita de Tide Pods de $4.94, ok. Para los productos que les estoy mencionando ahorita, para todos esos productos tenemos cupones que salen en el P&G, ok. Salen en el P&G este fin de semana. Tenemos cupón de $5 para los productos de Pantene, tenemos cupón de $2 para las pastas de dientes, tenemos cupón de $3 para lo que es el, perdón, de $2 para lo que son las Tide Pods, y tenemos un cupón de $3 para lo que es la botella de Thai, la más grandota, ok. Entonces ahora sí vamos a hacer nuestra matemática por aquí. El producto de Thai va a estar al precio de $11.94, las Tide Pods por $4.94, los Pantene van a estar a $3 por $12, y la pasta va a estar por el precio de $2.99. Por todos los productos se nos hace un total de $31.81. Vamos a estar descontando todos los cupones por aquí: 3 de Thai, 2 de Tide Pods, 5 de Pantene y $2 de pasta de dientes. Es un total de descuento de $12. Así es que bueno, por aquí a los $31.81 le descontamos $12, terminamos pagando $19.81, pero nos van a estar regresando $10 en extra bucks. Para esto, la compra nos va a quedar final por $9.81 los 6 productos. Recuérdense que es el Tide Pods, Thai, pasta y los 3 Pantene, son 6 productos a $1.63 cada uno de ellos. Para Pantene y para la pasta puede que no sea el mejor precio, pero pues para los productos de Thai a mí se me hace un excelente precio. Recuerden que pueden agregar, si ustedes tienen algún cupón de shampoo que diga $2.50 en 10 o 3 en 15, cualquier cupón que tengan ustedes extra, o ya sea para los productos de Thai, si ustedes tienen algún otro cupón extra para los productos de lavandería, adelante, pueden utilizarlo, eso significa más ahorro. Por aquí les traigo una opción a compra con pañales, ok, con pañalitos. Esta oferta yo la miré aquí en el ad, no me aparece ningún precio especial para los pañales. Usualmente se quedan con el mismo precio, ok, usualmente se van a quedar con el precio de $9.99, así es que bueno, vamos a estar revisando el precio antes de comprarlo, sale. Entonces estos productos van a estar por el precio de $9.99, vamos a estar comprando 2 paquetes de pañales, también vamos a estar agregando 2 paquetes de Tide Pods, ok, las
las bolsitas de pelotitas. Así es que vamos a estar agregando también dos paquetes de esas. Vamos a hacer por aquí la matemática. $9.99 por dos nos da un total de $19.98. Por los dos paquetes de Tide Pods vamos a estar pagando $9.98. Por los cuatro productos se nos hace un total de $29.86. Ahora vamos a descontar cupones. Bueno, entonces uno de los primeros cupones que vamos a estar utilizando va a ser el cupón de $3 cuando compramos dos bolsas de Pampers, ¿ok? Ese cupón va a estar disponible este fin de semana que sale el nuevo P&G de agosto. Y vamos a estar utilizando también dos cupones de $2 para lo que son las Tide Pods, que también ese cupón estará disponible este fin de semana. Y de la máquina roja, pues a ustedes les va a tocar revisar si ustedes tienen cupones como este, ¿ok? Este cupón no es, este cupón va a vencer pues muy poquito tiempo. Solamente les doy una opción de que si ustedes llegan a tener un cupón como este, pues bueno, van a estar agregándolo. Todo depende de lo que ustedes tengan, ¿sale? Así es que bueno, esos son los cupones imaginarios que estaríamos utilizando. Son $10 en total en descuentos de cupones. Así es que $29.86 le descontamos $10 en cupones. Terminamos pagando $19.86, pero nos van a estar regresando $10 en extra bucks, dejando nuestra compra final por $9.86 los cuatro productos a $2.46 cada uno de ellos. Nuevamente, estamos haciendo esto porque queremos bajar un poquito el balance de los pañales. Si tú no necesitas jabón, lo que podrías hacer es que si tú tienes más de un cupón como estos, pues entonces estarías utilizando pues más cupones. Entonces hay que tener mucho cuidado, solamente lo hacemos por ese motivo, ¿ok? Para que tú tengas otra opción de bajar un poquito más el balance, o trata de hacer compras con ganancia para que esa ganancia la ocupes en los pañalitos. Así es que bueno, continuamos. La tercera opción sería comprando nuevamente los productos de Head & Shoulders. Esos productos nos están quedando a un excelente precio, así es que si ustedes tienen la oportunidad de aprovechar esta oferta, háganlo esta semana o la próxima semana, ¿ok? Ya que usualmente jabón tenemos casi todas las semanas, así es que si ustedes necesitan sus productos de Head & Shoulders como yo, pues yo voy a seguir aprovechando esta oferta con los productos de Head & Shoulders, ¿ok? Bueno, esos productos de Pantene van a estar en especial esta semana por 2 por $14. 2 por $14 van a estar los productos de Pantene, y los productos de Head & Shoulders van a estar al precio de $2 por $12. Aquí también nos vamos a estar imaginando las Tide Pods, ¿ok? Vamos a agregar una bolsita de Tide Pods por el precio de $4.94. Por aquí les voy a enseñar rápido los cupones. Ok, les voy a estar hablando acerca de este cupón, ¿ok? En la parte de aquí nos está diciendo que vamos a tener un cupón de $5 cuando compramos dos. En las fotos que a mí me mandaron de los cupones, yo no veo ningún cupón para este producto. Tal vez puede que ese cupón no lo vayan a poner digital, así es que hay que tener mucho cuidado con este cupón, ¿ok? Porque yo en realidad no lo veo en el P&G del próximo mes, así es que bueno, por aquí me lo estoy imaginando. De lo contrario, podemos agarrar los otros Pantene que están a 3 por 12, ok. Vamos a poder combinarlos entonces, los Head & Shoulders y los productos de Pantene. Los productos de Head & Shoulders vamos a tener un cupón de $3 cuando compramos dos, y pues ya saben que para los productos de los Tide Pods vamos a tener el cupón de $2. Así es que bueno, vamos a hacer la matemática. Darle entonces ese cuponcito que tal vez pueda ser el mismo. Ese cupón vence el día 25, así es que bueno, esperemos que para el día domingo nos estén poniendo un nuevo cupón con una nueva fecha para los productos de Head & Shoulders, ¿ok? Para los productos de Head & Shoulders, por aquí nos está diciendo que la máquina roja nos va a dar un cupón más de $3. Un cupón más de $3, más aparte el de 3 en 2. Así es que para los productos de Pantene tenemos este cupón que, discúlpenme, se me rompió. 4 en 14 en productos de Pantene, que pues bueno, califican perfectamente para esos productos que están por ahí. Así es que bueno, por aquí le ponemos Head & Shoulders van a estar a 2 por $12, Pantene a 2 por $14, y los Tide Pods a $4.94. Nos hace un total de $30.94. Así es que vamos a descontar los cupones. $3 de los Head & Shoulders, $3 del cupón misterioso o el cupón que nos va a estar dando la máquina roja. Para los productos de Pantene tenemos el de 4 en 14 en Pantene y el cupón de $5. Para los productos de las Tide Pods vamos a tener un cupón de $2 que nos da un total de $17 en cupones. Así es que bueno, de los $30.94 descontamos $17
Terminamos pagando $13.94 por esta compra, pero nos van a estar regresando $10 en Extra Bucks, dejando nuestra compra final por $3.94 los 5 productos a 78 centavos cada uno de ellos. Es un excelente precio para estos jabones. Opciones que yo les voy a poder dar para esos productos. Claro que si yo encuentro algo más, pues que nos quede a mejor precio, claro que se los voy a estar compartiendo, ¿ok? Así es que bueno, estos son algunos productos de los que también van a estar calificando. Si ustedes tienen cupones de L'Oreal, créanme que los cupones de L'Oreal para esta oferta sale excelente, pero créanme que hemos tenido más opciones para los productos de L'Oreal. Así es que bueno, ustedes escojan lo que ustedes crean que es mejor para su bolsillo, ¿ok? Por aquí vamos a tener los cereales por $1.99. El café de Starbucks va a estar pues al precio de $5.99, y por aquí también tenemos las sodas, que van a tener un precio especial, aunque no dice cuánto. Bueno, les voy a contar que por aquí, cuando yo vi esta oferta de los productos de papel de baño y de servilletas, créanme que me emocioné porque dije, wow, van a salir a buen precio. Pero bueno, más que nada porque son los paquetes grandes, ¿ok? Son los paquetes grandes. Usualmente esos paquetes están por el precio de $10.99 cada uno de ellos. La compra va a estar compra 20 y te van a estar dando $5 en Extra Bucks. Ahora, estaba revisando mi aplicación y a mí me aparecieron estos cupones que yo no había visto. Este cupón de $2 cuando compramos un paquete para las servilletas y $2 cuando compramos un paquete de papel de baño. El problema es que el cupón vence el día 25, que es el día sábado. Así es que vamos a estar revisando la aplicación en caso de que no lo vuelvan a poner nuevamente. La semana pasada no lo pusieron, lo quitaron y lo volvieron a poner esta semana. Así es que ojalá que para la próxima semana no lo dejen todavía. Así es que pues aquí serían $4 de descuento, más aparte los $5 que nos van a estar regresando. Pues pienso que nos quedarían a buen precio, pero pues bueno, vamos a esperar por esos cupones. Bueno, la próxima oferta que les traigo por aquí va a ser en estos productos de Revlon. Estos productos de Revlon y estos productos de CoverGirl van a estar en un especial donde dice que si compramos dos productos nos van a estar dando $5 en Extra Bucks. Lo mejor de todo es que para los productos de Revlon vamos a tener cupón manufacturado de $2. Tengan mucho cuidado, ya que esos cupones solamente van a ser regionales y no todas los vamos a poder obtener, ¿ok? Así es que bueno, si ustedes llegan a tener estos cupones, pues bueno, les van a quedar a un buen precio porque aquí nos está incluyendo solamente los productos que son más caros, ¿ok? Nos dice que nos excluye los productos de Super Lustrous. Los productos de Super Lustrous, pues son esos que básicamente dicen esa palabrita, como estos que son aquí, que dicen, por aquí dicen, déjenme mencionarles. Por aquí dicen, a ver si lo pueden enfocar, Super Lustrous. No, está volteado. Ahí dice Super Lustrous. Esos son los productos que van a estar, no van a estar participando, que son pues los más baratitos. Tampoco van a participar estos que son aquí, tampoco estos que están aquí. Y pues bueno, los únicos que van a estar participando son los que están un poquito más caros, que serían estos de $10.49, estos de $12.49, algunos otros de $12.49 por allá abajo también. Bueno, y también van a participar productos de la marca de Almay. También son labiales los que van a estar participando. Y pues los más económicos serían estos que están aquí de $8.49. He visto otros que están por el precio de $7.99. Así es que si ustedes encuentran esos, pues les va a quedar mucho mejor la compra. Entonces, por aquí nos va a estar tocando decidir qué es lo que van a querer comprar. Vamos a poder combinar la oferta, ya que bueno, a mí la máquina roja me dio estos cupones de Revlon, este cupón de $4 de descuento en un producto de Revlon. También me dio este cupón de Almay, este cupón para los productos de Almay también cuando compras un producto. Y si ustedes tienen algún cupón, este cupón ya se me vence, así es que espero que nos vuelvan a imprimir otro nuevo. Así es que bueno, si ustedes llegan a tener algún cupón como este de $5 cuando gasta $20 y te descuentan $5, pues bueno, les va a quedar mucho mejor la oferta. Déjenme hacerles una opción de compra por si ustedes quieren realizarla. Bueno, por aquí les dejo la matemática, incluyendo los dos productos, incluyendo un producto de Revlon, que el Revlon cuesta $10.49, incluyendo el producto de Almay por el precio de $8.49. Vamos a estar descontando los dos cupones de la máquina roja de $4, así es que ahí tengo -4, -4. Y para el producto de Revlon, como ya les dije, vamos a tener cupón manufacturado de $2.
Yo no lo tengo en mi área, no creo que llegue, así es que bueno, si ustedes lo tienen por ahí, pues muchísima suerte, ¿ok? Van a ser $10 en descuento, así es que $18.98 le descontamos $10 de cupones, pagamos $8.98, pero nos van a regresar $5 en Extra Bucks, dejando nuestra compra final por $3.98 por los dos productos a $1.99 cada uno. Si ustedes primeriza en esto de los cupones, créame que este podría ser un buen precio, pero si usted ya tiene experiencia en eso de los productos de Revlon, créame que nos quedan a veces completamente gratis y con ganancia, pero pues ahorita esta semanita no creo que sea el momento. Bueno, otra opción de compra que les tengo por aquí sería comprando solamente los productos de Revlon. Como les digo, vamos a estar utilizando dos cupones manufacturados para esos productos. Y por aquí serían comprando los productos más baratos, que serían por el precio de $10.49, que serían estos que están por aquí, ¿ok? Así es que $10.49 más $10.49 nos da un total de $20.98. Para esos productos, si ustedes tienen un cupón como este, de gastas $20 y te descuentan $5, lo vamos a estar descontando. También vamos a descontar el cupón de $4 de la máquina roja y vamos a estar utilizando dos cupones manufacturados de $2, así es que ahí serían otros $4, así es que bueno, $20.98 menos $4 menos $4 menos $5 nos da un total a pagar de $7.98 por los dos productos, pero nos van a estar regresando $5 en Extra Bucks, dejando nuestra compra final por $2.98 o $1.49 cada uno de ellos. Ahí ya nos mejora un poquito mejor el precio, así es que muchísima suerte con su compra. Bueno, los otros productos que nos van a estar quedando también a un excelente precio van a ser estos productos de Scop. Estos productos de Scop nos van a estar quedando por $0.79. Son los productos más grandes, son los productos de un litro, así es que bueno, va a salir súper excelente esta oferta. Por aquí se las traigo, miren, va a ser esta que está aquí, donde dice que si compramos un producto por el precio de $4.79, nos van a estar dando $3 en Extra Bucks. El límite es de 2 por tarjeta, así es que si ustedes pueden comprar dos, pues va a ser mucho mucho mejor. Entonces, para estos productos vamos a tener un cupón manufacturado de $1 que sale en el P&G de agosto, ok. Este ya venció, pero es un cupón como este, simplemente la fecha es diferente. Entonces van a estar utilizando un cupón como este para comprar el producto, vamos a terminar pagando $3.79, pero nos van a regresar $3. Eso quiere decir que este mouthwash nos va a estar quedando por el precio de $0.79. Ahora, si ustedes tienen algún cupón como este de $2 en 6 en mouthwash, ok, si ustedes llegan a tener uno como estos, este ya está vencido, este yo ya no lo puedo utilizar, solamente les doy un ejemplo de que si ustedes tienen algún cupón como este, si ustedes lo tienen y tienen dos cupones manufacturados de mouthwash, van a poder hacer la oferta pues las dos veces. Por aquí ya les tengo la matemática, que sería $4.79 más $4.79 nos da un total de $9.58. Vamos a estar descontando $2 del cupón de la máquina roja y $2 en cupones. Terminamos pagando $5.58, pero nos van a regresar $6 en Extra Bucks, ya que la compra se puede hacer dos veces, dejando nuestra compra final completamente gratis, más una pequeña ganancia de $0.42. Les voy a dejar esta oferta por aquí porque a mí se me hace un buen precio. Aquí el problema van a ser los cupones, ya que tenemos límite para los cupones, esos de $4. Van a salir por el precio de $7.99. Ahora sí, el cupón dice que aplica en paquetes de dos productos o más. Así es que vamos a poder seleccionar estos paquetes que están aquí. O yo creo que cualquiera de estos de aquí. Vamos a estar checando precios, ya que dice que van a estar por el precio de $7.99. Así es que miren, revisen el precio. $14.79 los vamos a poder obtener por $7.99. Más aparte, la oferta dice que si compramos tres productos, nos van a estar regresando $8 en Extra Bucks. Para esos productos vamos a tener cupones manufacturados de $4. Ahí está. Cupones de $4 que salen en el P&G de agosto. Vamos a estar comprando tres productos, así es que por aquí déjenme hacerles la matemática. La matemática, chicas, la matemática. $7.99 por tres productos nos da un total de $23.97, ¿ok? Vamos a estar descontando dos cupones manufacturados de $4, que serían menos 8. El próximo cupón que estaríamos utilizando sería uno digital. El mes pasado nos mandaron uno digital de $5, así es que espero que esta semanita también nos manden uno de $4. Así es que estoy contando con ese cupón digital, ¿ok? Terminaríamos pagando $11.97
pero vamos a estar recibiendo $8 en Extra Bucks, dejando nuestra compra por $3.97 los tres productos a 99 centavos cada uno de ellos. Es un excelente precio para estos rastrillos, así es que échenle mucho ojo. También en esta compra, si ustedes llegan a tener algún cupón de gastas $20 y te descuentan 5 en rastrillos, o si gastas 12 y te descuentan 3, esos cupones van a ser excelente para que esta compra nos quede completamente gratis o con una pequeña ganancia si ustedes tienen cupones de la máquina roja, ¿ok? Bueno, por aquí la oferta que más me llama la atención en lo que es en los productos de cuidado oral sería pues en las pastas de Colgate, ¿ok? Este ayudaría bastante si tuviéramos algunos cupones de más alto valor, pero no los tenemos. Solamente tenemos cupones de 50 centavos. La oferta dice gasta 8 y te van a estar regresando $4. La oferta es límite de 2 por tarjeta. Aquí solamente les voy a decir que si ustedes tienen cupones de la máquina roja de gastas 12 y te descuentan 3 o gastas 15 y te descuentan 4 en pastas, pues bueno, van a poder utilizar ese cupón para que la oferta les quede mucho, mucho mejor, ¿ok? Es solamente lo más destacado que yo vi por aquí, mis chicas. Realmente no vi mucho. Como saben, pues se queda la misma oferta de Maybelline por ahí arriba de compras 2 y te van a estar regresando $5. Como ya les he comentado, los productos más baratitos serían las sombras de $4.19. En esta ocasión, CoverGirl pues nos aventó muy hasta allá. Ahora quiere que gastamos 18 para que nos regresen $6. No se me hace una buena oferta, aunque dice que vamos a tener un cupón misterioso. Tal vez eso ayude un poquito al total. Pero de ahí en fuera, mis chicas, es todo lo que yo tengo por aquí de la tienda de CVS. Espero que empiecen a hacer su plan de ofertas, que revisen ustedes los cupones que tengan disponibles y que puedan lograr unas muy buenas ofertas. Así es que bueno, yo me despido de la tienda de CVS esperando que tengan un excelente, excelente fin de semana. Muchísimos besitos para todas, muchos abrazos para todos. Así es que bueno, me despido de la tienda de CVS. Hasta la próxima. Bye, bye.